y ya no puedo más, tengo que salir de aquí. Miro alrededor y las cosas están igual que antes, todo mal. Liberar la bestia que alimento con recuerdos. Imaginar una canción. Estamos en Guatraché, provincia de La Pampa, poniendo primera este mes de febrero del 2016. Hoy estamos en la fiesta provincial del turismo. Estuvo lloviendo a la mañana, por eso quizás esta cara de que no sabemos qué va a pasar. Ahora estamos yendo a hacer un reconocimiento con los jefes de cada área a ver cómo está el lugar, porque hay mucha chance de reprogramar. Limpió la pena. No quiero decir así tan fuerte, pero ojalá que no. Ojalá que no, por supuesto, porque cada vez que pasa esto tenemos que buscar en el calendario un espacio para volver. Para el productor local se duplican los gastos. Así que nosotros siempre tratamos de sacarlo adelante dentro de lo posible. Sofocado voy al acelerar, mi razón se expande. Miro alrededor, puedo ver las nubes alejarse y remontar. Liberar la bestia que alimento. Soto, ¿cómo lo ves? Sí, sí. Y con mucha esperanza, yo calculo que por ahí se seca. No estaban todos. Si sale el sol, se seca. Corrió agua, corrió la arena. Bueno, buenas. Acá estamos en vivo y en directo desde el asado de La Morada para todo el país. Esto, el asador. No todos son 5 estrellas, no todo es gourmet. No todo es noche. No todo es noche. No culpes a la noche. Acá estamos disfrutando de una linda tarde, mediodía, en La Pampa. Y La Pampa tiene los bus. Y el chef, el gato. Cocinero. ¿Qué vamos a somos hacer? Todos, chef. Una ensaladita de cebolla y morrones, que es lo que podemos robar de la heladera, de la zona, pues estaba todo cerrado. O sea, no tomamos mentir. Y nada, ahí tirándole. Ahora la vamos a mojar un poquito en agua caliente para sacar el ácido de la cebolla. Morroncito lo vamos a cortar todo finito con un poquito de orégano. Y arriba. Hola, ¿dónde son? De Bahía, Bahía Campanguera. ¿A todos lados? Sí. ¿A dónde podemos? Vamos. Muy bien. La semana pasada estuvimos en Gesell, sí. Estuvimos al Vorterix de Rosario, estuvimos en todos lados. ¿Y la próxima que tienen pensada? Paradero, a Cosquín no llegamos todavía. Paradero. Muy bien, gracias. Buenas noches. El motor pide agua.
después de cuánto? 14 horas, arduas horas de ruta con todos los climas, hostilidad total al salir de la Pampa. Bueno, 14 horas después acá estamos llegando al festival, al Cosquín Rock, 16ª edición. Muy lindo todo. Mostrá el río un poco. Mirá qué lindo. El Circo Rodas, escenario temático. Néstor Bay manejando. Bien, nene, bien. Tráeme tu micro a ver si lo haga. A ver si llega. Ya, te felicito. Estás recibiendo el reconocimiento de tus colegas. Uno y otro. Qué lindo día, Martín. Qué lindo día. Spotify, tenés los voces del escenario Spotify. Mirá las lonas para la humedad de ayer, qué bien, qué bien. Sí, sí. Mirá lo que es esto. Vamos a ir a plantar para allá, pero mirá este VIP. Tiene una piletita, ¿cómo la ves? Muy lindo. Está lindo, ¿no? El bañero, ¿eh? Tiene que haber un bañero. Hay uno. Días acalorados, con el deseo en la piel. Hola, ¿cómo va? ¿Bien? Buenas. Buenas. Nunca había venido por acá. Qué agradable se siente. ¿Viste? Claro, la gente que entra por acá cree que viene un recital de rock. Claro. Ah, esta es la entrada principal. No, esto es un VIP. Ah, un VIP. ¿Un banano? Un plátano mendocino es mi especialidad. Plátano mendocino. Es mi especialidad. Claro. Soy un gran mi plátano. Mi variedad. Escuchá, te hago una pregunta. Sí. ¿Da bananas? Plátanos en este caso, ¿da plátano? Plátano. O da vino. Plátano, porque si viene de Mendoza, uva. Sabía que volverías cuando te fuiste hace un tiempo atrás. Sabía que te vería. Mónica, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Cómo están? Diego. ¿Todo bien?
pega bajita, ¿eh? Eso es un piano. ¿Salada allá? Secuencia y clic, secuencia y clic, fíjate. Ok, amigos.